Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy buscamos un utilitario accesible y por eso me he traído a estas dos opciones. Por una parte, el Dacia Sandero en su versión Stepway y por la otra, el Hyundai i20. Los dos son realmente parecidos, tienen dimensiones que no llegan a los 4,10 metros de longitud y bajo sus capós montan motores de 3 cilindros turbo con la etiqueta Eco. Pero ahora bien, la gran diferencia es cómo llegan a esa etiqueta, utilizando gas licuado, GLP, en el caso de Sandero, y utilizando una red de 48 voltios en el caso del Hyundai i20. Luego te doy los precios, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ahora vamos a empezar a analizarlos por separado. ¡Arrancamos! Este que ves aquí es un verdadero superventas. Sabe cómo conquistar al público y lo hace con la misma fórmula de siempre, con una relación precio-producto imbatible. De hecho, no te va a extrañar nada si te digo que este Sandero pues es más barato que su rival en el día de hoy. Dacia vendió el año pasado 24.000 Sanderos, es decir, 16.300 más unidades que su rival de Corea y desbancó a todo un Seat León. En su tercera generación es un coche totalmente nuevo. En cuanto a longitud es casi idéntico, con 4,09 metros de longitud con respecto al anterior. Donde sí cambia es en anchura, con 1,85 metros, lo que supone 11 centímetros más. Y en altura llega al 1,5 metros. En distancia entre ejes, a los 2,6 metros. Y ahora te preguntarás, ¿y el i20? Bueno, pues el modelo coreano mide 4,04 metros de longitud, 1,75 de ancho y 1,45 de alto. Es decir, es más corto, más estrecho y más bajito que su rival. Y en batalla también, porque se deja 2 centímetros con respecto al Dacia. Las líneas exteriores son una evolución de lo que conocíamos hasta ahora. Cambia bastante, pero como veis, bueno, pues es muy reconocible, son líneas muy reconocibles. Es un Dacia Sandero en toda regla. Eso sí, tiene líneas más estilizadas, es como algo más fluido, más elegante y también es más tecnológico porque, por ejemplo, los faros son LED de serie, cosa que hasta ahora no pasaba, aunque solo las luces normales, las de carretera, las de largo alcance, son halógenas, cosa que, por ejemplo, en el Hyundai i20 no pasa porque tanto las luces normales como las de carretera son LED en ambos casos. En cuanto a llantas, los dos recurren a las 16 pulgadas y dentro, en el eje delantero, esconden unos discos ventilados de 258 milímetros en el caso del Dacia, de 280 en el caso del Hyundai. La gran diferencia aquí es en el eje trasero. En el Sandero hay tambores que son discos macizos en el caso del i20. Como sabéis, el tambor es un sistema pues que es más propenso a la fatiga. ¿Por qué? Pues porque tiene una peor refrigeración que un disco. Eso sí, son más baratos y, como sabéis, ese siempre es el caballo de batalla de los Dacia. Ya que estoy aquí, os hablo un poco del diseño exterior de las traseras y, como veis, bueno, pues salta a la vista, ¿no? Siempre, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, el Hyundai i20 va a ser mucho más agresivo, con líneas más tensas. En el Dacia todo es más amigable, es como más sencillo. No tiene grandes florituras y es como, bueno, pues más eficaz, va siempre al grano. Y ya que estoy aquí, abro los maleteros, los portones, porque voy a hablaros de las capacidades que tiene cada uno de ellos. Hyundai declara un dato de 352 litros para su maletero, que si abatimos los asientos traseros, se queda en 1042 litros. Como veis, además, queda un fondo bastante plano, lo cual es muy práctico. Pero es que además hay un dato o un detalle importante, y es que el suelo se puede bajar un poco más y ajustar para ganar unos cuantos litros de maletero. En el caso del Dacia, la marca rumana anuncia 328 litros, que con los asientos traseros abatidos alcanza un máximo de 1.108 litros. Como veis, la calidad es un poquito peor en los fieltros, pero para escalón, fijaos, este de aquí es enorme, no tiene nada que ver con el del Hyundai. Una duda que pongo encima de la mesa y viéndolos aquí en directo es que a mí me parece sinceramente que el del Dacia es un maletero más holgado, más amplio que el del Hyundai. Aunque los datos oficiales son los que son y en ese caso, teniendo la ficha delante, el Hyundai es más amplio que el Dacia.
toca meterse en los interiores para ver qué propuesta ofrece cada uno, pero antes, si te está gustando el vídeo, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, vamos a meternos en el Sandero porque seguro que me encuentro con alguna sorpresa. ¡Vamos ya! Ya estoy en el interior de este Sandero y tengo que decir que de siempre, de toda la vida, los Dacia en cuanto a interior pues se han distinguido por ofrecer una calidad pues bastante ramplona, sencilla, sin muchas florituras, sin grandes fuegos artificiales. Ahí está la clave para que después los precios sean bastante más aquiletados. Y en este Dacia Sandero, en esta nueva generación, pues pasa eso, pero hay que decir una cosa, me ha sorprendido bastante en cuanto a lo que es la calidad percibida. Se ve un interior bastante robusto, bastante bien hecho, y aunque es cierto que pues toques por donde toques, los plásticos son duros, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, no hay ninguna zona mullida en todo este interior, hay que decir que esa calidad que se percibe es bastante alta. Cuando, por ejemplo, pasas la mano por esta zona de tela, pues le da un aspecto como más moderno y más actual. Y después tenemos también detalles como pues estas zonas terminadas en cobre o estas doble costuras de los asientos. En general, este interior, la verdad es que me está convenciendo porque veo que el salto de calidad está ahí. Todo está bastante bien ensamblado, bastante bien ajustado, salvo el display. Tenemos aquí en el centro una pantalla de 8 pulgadas que, como veis, si se manipula un poquito, pues parece como que cede. Y esta pieza de aquí, que es para poner el móvil, creo que va a tener un envejecimiento bastante malo con los años. Este display es de 8 pulgadas y, como todo el interior, pues no tiene una interfaz tampoco muy complicada. Es súper sencillo de manejar, como veis, es rápido o suficientemente rápido, accedes enseguida a todas las funciones y la verdad es que me convence perfectamente. Como veis, Dacia siempre ofrece interiores pues sencillos, nada sofisticados, va siempre al grano y es muy práctico. Vamos a ver ahora cómo es el del i20, que estoy seguro que sí que va a tener alguna floritura más que este Dacia. El ambiente que se respira aquí en el interior del i20 es, si cabe, bueno, un poquito más sofisticado. La verdad, un poquito mucho más sofisticado. Sobre todo si te pides este acabado tecno que incluye de serie la instrumentación totalmente digital. Es una pantalla de 10,25 pulgadas cuya información puedes personalizar perfectamente. Luego tenemos esta pantalla de 8 pulgadas, pantalla central, que también es exactamente igual que la del Sandero, pero aquí la gran diferencia es que sí que puedes pellizcarla, sí que puedes hacer contacto con dos dedos y responde, por ejemplo, para hacer un zoom sobre el mapa. Esto en el Sandero no se puede hacer. ¿Cosas en común? Pues la verdad, tenemos también todos los plásticos que ves duros, son plásticos que no tienen ningún tipo de mullido, no cruje nada, también está todo perfectamente ensamblado. Cosas también comunes, botón de arranque, por ejemplo, mandos en el volante y la configuración, ya veis, es idéntica, con la pantalla en la zona superior, debajo las salidas de aireación y debajo el módulo de la climatización. Pero donde hay más diferencia es en los asistentes a la conducción. El i20 ofrece de serie la alarma de cambio voluntario de carril, alerta de tráfico trasero, ayuda a la frenada de emergencia con detección de peatones y el cargador inalámbrico para el móvil. Ojo, que hay elementos también de seguridad y asistentes que también tiene el Dacia Sandero. ¿Por qué? Pues porque esta nueva generación también se ha puesto las pilas en asistentes. ¿De qué hablo? Pues por ejemplo, de la ayuda al arranque en pendiente, del control de distancia de aparcamiento trasero, el control de presión de los neumáticos, la cámara de visión trasera o el detector de vehículos en ángulo muerto. En cuanto a habitabilidad en las plazas traseras, el Dacia Sandero es una auténtica bestia, tanto en altura como en anchura. No tanto en distancia para las piernas, porque más o menos se equipara mucho con el Hyundai, pero la verdad es que fijaos lo que me sobra todavía para la cabeza. Y en anchura puedo deciros perfectamente que una persona puede ir muy cómoda sentada aquí en el centro, muy cómoda entre comillas, pero más que en el Hyundai. De hecho, puede meter los pies debajo de los asientos traseros
de una forma mucho más pronunciada que en el i20. Así que simplemente estas plazas traseras son más holgadas, son más amplias en este Dacia Sandero que en el Hyundai i20. En cuanto te sientas aquí en las plazas traseras del Hyundai i20, te das cuenta enseguida de que todo es más reducido, es más angosto. No tengo los mismos centímetros para la cabeza, por ejemplo, voy más cerca del respaldo delantero, y eso que están los dos puestos a mi distancia de conducción. Tampoco tengo la misma anchura y, por ejemplo, el que vaya sentado en la plaza central pues va a ir más incómodo. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener las piernas más abiertas que en el Dacia Sandero, porque tienes que salvar el túnel central, y después no puedes meter de forma tan profunda los pies debajo de los asientos delanteros. Te chocas con una especie de escalón que hay aquí delante. Así que gana por goleada en cuanto a plazas traseras el Dacia Sandero con respecto a este Hyundai i20, que no es mal coche, pero es que el modelo de Dacia se exhibe. Ojo que la calidad de este Hyundai es un poquito más elevada también en la fila posterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, esta pieza de aquí que va en un tono diferente con un USB para cargar tus dispositivos móviles. Después los asientos están un pelín mejor perfilados para la espalda y trae elementos como, por ejemplo, unas alfombrillas que no existen en el Dacia Sandero. Me pongo en marcha y lo hago con el Sandero. Y como te he dicho al principio, este coche tiene un pequeño truco para lograr la pegatina eco que lleva en el parabrisas. Y es que es bifuel. ¿Qué significa? Pues que puede utilizar indistintamente dos tipos de combustible. Por una parte, gasolina, y por la otra, gas licuado, GLP, lo que lo hace evidentemente mucho más ahorrador. ¿Por qué? Pues porque el litro de GLP está casi por la mitad que el litro de gasolina. Lo bueno es que, como ha sido concebido así desde el principio, no tienes ni botones ni añadidos por ningún lado del salpicadero. Todo está en su sitio y simplemente tenemos este botón de aquí a la izquierda para seleccionar manualmente el tipo de combustible con el que quieres rodar. Por ejemplo, por defecto, el Sandero siempre va a arrancar en modo GLP, siempre que haya gas licuado, evidentemente, en su depósito de 40 litros. Si no, la gasolina va a ser el combustible que mueva a este Sandero. Por cierto, su depósito es de 50 litros. En total, 90 entre gas y gasolina, por lo que la autonomía supera los 1000 kilómetros de forma holgada con ambos depósitos. En marcha está tan bien implementado este sistema que es casi imperceptible saber o notar con qué te estás moviendo, si con GLP o con gasolina. Y como siempre, voy a empezar analizando cada uno de los apartados de este Dacia Sandero. Y empiezo por la dirección. Es una dirección que yo creo que tiene apartados que debería mejorar. Y uno de ellos es la precisión y la rapidez. Convence, por ejemplo, cuando estás maniobrando, cuando estás en sitios cerrados, en parkings y demás, porque es fácil de mover. También en ciudad, cuando estás callejeando, pues no importa. Es una dirección, ya te digo, muy asistida, muy fácil de mover. Pero cuando estás en una carretera de curvas, como es en este caso, pues siempre le exiges un poquito más de precisión, más comunicación, más conexión con la carretera. No quiero que sea un deportivo, pero sí que se eleve ese puntito de información que te dice más o menos cuál es el nivel de agarre que tienes en las ruedas delanteras. Así que es una dirección que convence, pero yo le exigiría un poquito de mejora, sobre todo pues para estar al nivel, por ejemplo, de la del Hyundai. Hablo del cambio. Al igual que el Hyundai, son 6 marchas, manual, y le pasa un poco 3/4 partes de lo mismo que con la dirección. Es un cambio más o menos convincente, pero siempre le pediría un poquito más de suavidad. Es más tosco, notas como que rasca un poquito, hay un punto ahí de rudeza que no me acaba de convencer del todo. Lo único bueno es que el escalonamiento es acertado. Te hablo del motor. Como en el Hyundai, es un bloque de 3 cilindros sobrealimentado. Lo que pasa que es que, a diferencia del coreano, pues este no tiene esa ayuda de la microhibridación, con lo cual siempre va a tener
pues un comportamiento, un funcionamiento un poquito más perezoso a bajas vueltas, cosa que en el Hyundai lo solventa con esa pequeña ayuda del motor eléctrico. Aquí no hay nada de eso, con lo cual tendrás que jugar un poco más con el cambio para ganar vueltas y ganar un poquito más de potencia. Una vez que supera las 3.000 revoluciones por minuto, ya empiezas a notar como que el motor pues le gusta o le cuesta menos acelerarse y ganar velocidad. Pero no llega a la exhibición, por así decirlo, del i20. De hecho, en el 0 a 100 pierde descaradamente contra su rival. Si el Dacia cubre ese sprint en 11,9 segundos, el i20 se contenta con 10,4. Más de un segundo de diferencia, que es bastante. En cuanto a chasis, bueno, pues aquí Dacia tampoco se complica la vida. Las suspensiones son más bien blandas, son suspensiones muy cómodas, que hace que los viajes sean bastante confortables, muy llevaderos, pero en cuanto vienen las curvas, pues no invita a aumentar el ritmo. Y de hecho, en los fuertes cambios de apoyo, notas como que se le atraganta el chasis, como que no es capaz de asumir las inercias. Los frenos funcionan bien, pero como he dicho antes, tampoco permiten una exigencia o un uso muy, muy intensivo. Así que al final, a lo que te invita este Dacia es a llevar una conducción suave, una conducción fluida, sin grandes aceleraciones, sin grandes frenadas, porque además todo ello va a hacer que el consumo se contenga bastante. Bueno, ya estoy al volante del Hyundai i20, que como sabes solo se mueve con gasolina y también con un motor de 3 cilindros turbo que tiene otro truquito diferente al Sandero para ahorrar, y es, como ya te he dicho antes, el sistema de microhibridación, que consiste básicamente en un pequeño motor eléctrico que va acoplado al cigüeñal y que ayuda en las fases de aceleración y también retiene energía, las acumula en una batería para cuando necesites ese plus de aceleración lo tengas siempre disponible. Se basa, como ya sabes, en una red de 48 voltios y también es casi imperceptible, aunque sí que notas cuando estás a bajas vueltas cómo tiene un comportamiento un poquito más ágil, como que quiere acelerarse más rápidamente que en el Sandero, y eso evidentemente para acelerar en ciudad, para incorporarse en una rotonda, siempre es de agradecer. Dirección, pues también me ha dejado bastante frío la dirección de este Hyundai. Es muy artificial, es demasiado asistida y no conectas con la carretera. Como digo, en ciudad está muy bien porque giras muy fácil, pero cuando sales de ella, pues necesitas más información, saber qué es lo que está pasando en las ruedas delanteras. Y te aísla tanto que al final no sabes dónde está el agarre. Si en el Sandero hay básicamente dos modos de conducción, que es el normal y un modo eco, aquí en el i20 hay tres modos, añadiendo, además del confort y el eco, un modo sport. Cada uno de los modos afecta al comportamiento, a la respuesta de este i20, y en este punto hay que hablar del cambio manual de 6 velocidades llamado IMT, y es de nueva factura. Cada uno de los modos seleccionados afecta también al funcionamiento del cambio. Por ejemplo, en el modo eco, si el conductor no pisa ninguno de los pedales y la carretera es llana o tiene muy poca pendiente, el embrague se desacopla automáticamente y las revoluciones del motor caen al ralentí, es decir, circulamos en un modo llamado a vela, por inercia. Y esto es así tanto en ciudad como en autopista o en carretera, se vaya en segunda o en sexta velocidad. Siempre sucede lo mismo en el modo eco. En el modo sport el funcionamiento es completamente diferente. ¿Qué es lo que hace? Pues dar un pequeño toque de gas en las reducciones para igualar las revoluciones por minuto. Y eso, bueno, pues te lo encuentras habitualmente en los coches más deportivos y es extraño encontrárselo en un coche eminentemente urbano. Pero bueno, está ahí y la verdad es que se agradece. Y aunque no funciona como en un Porsche 911, pues la verdad es que es suficientemente rápido y sobre todo te permite llevar una conducción un poquito más ágil que, por ejemplo, en el Sandero. En cuanto a chasis, este i20
lleva unas suspensiones un poquito más firmes que en el Sandero, que son bastante blandas. Y esto pues hace o provoca que puedas elevar un poquito más el ritmo. Tampoco hay que pasarse, porque también tienen una configuración muy blanda, muy suave. Pero sí es verdad que en una carretera de curvas pues parece como que te invita un poco más a elevar el ritmo, sin pasarse, repito, porque las suspensiones son unas suspensiones también tirando a blandas, pero no tanto como en el Sandero. El eje delantero entra mejor en curva, la carrocería no oscila tanto en los fuertes cambios de peso, los fuertes cambios de apoyo, y al final todo eso pues se va traduciendo en una confianza al volante mayor en este Hyundai i20 cuando sales fuera de la ciudad. Y vuelvo a incidir en lo mismo, este motor, con la ayuda de la microhibridación, con ese pequeño motor eléctrico, hace que la respuesta al acelerador sea un pelín más viva, un pelín más contundente, así que me quedo con este 3 cilindros antes que con el del Sandero. Sobre todo porque también en consumo gana, siempre y cuando obviamente lleves una conducción serena y pausada. Y me queda hablarte de los precios, que como sabes siempre es el punto fuerte de Dacia con respecto a sus rivales, también con respecto a este Hyundai i20 al que deja atrás. Y te desvelo ya las cifras. Este Dacia Sandero Stepway con el motor de 100 caballos bifuel con el completo acabado confort cuesta 15.215 euros, mientras que el Hyundai i20 eleva la tarifa hasta los 20.465, más de 5.000 euros de diferencia, que en el segmento de los utilitarios es una auténtica burrada. Hyundai justifica esa cifra con un producto también muy sólido, pero quizá más acorde a los tiempos que corren, con mejores asistentes a la conducción, más tecnología y también una factura interior un poquito más elevada, además de un motor y una dinámica también más convincentes. Pero si todo eso te da igual, si no eres tan sibarita en ese sentido, pues el Dacia Sandero va a ser tu coche sin duda alguna. Se exhibe en muchos apartados como la amplitud y también es un coche más barato. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y da a la campanita para que estés siempre al día actualizado de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!